con la intención de que los profesores cuenten con las herramientas necesarias para atender niños con problemas neurolingüísticos y trastornos de déficit de atención, coordinadores de grupo en la región media recibieron un taller de capacitación. Al respecto habló el jefe de la URCE, Miguel Ángel Rivera Arellano. Estamos teniendo aquí ahorita en el Centro de Maestros de Ciudad Fernández la capacitación a instructores que van a dar a su vez a coordinadores de grupo que funcionarán en la región media. Estarán atendiendo maestros, quienes entran en un proceso de formación que tiene que ver hoy en día lo que se está desarrollando en esta capacitación, tiene que ver con educar con los sentidos, que tiene que ver con programación neurolingüística y también el tratamiento de problemas de déficit de atención. Dijo que con la intención de que las escuelas sean más incluyentes, es necesario que los profesores se capaciten inicialmente en estas áreas. Hoy aquí el Centro de Maestros, una de sus ofertas es en ese sentido, en virtud de que nuestras escuelas tienen que ser cada día más incluyentes y darle también a los maestros las herramientas necesarias que le permitan atender a niños con esa problemática. De hecho, estarán trabajando hoy y mañana de 8 a 6 de la tarde en dos jornadas para dar los elementos y los materiales que se requieren. Y bueno, estamos hablando de 12 municipios, ¿verdad?, que se atienden en la región media, y a su vez se diseminarán ellos en cada zona escolar o sector para trabajar con los coordinadores de grupo y que a su vez trabajarán con los maestros que se hayan inscrito, que sean parte de estos procesos de formación. Así como hay estos que mencionamos, existen otros, hay una gama inmensa de oferta académica que la coordinación estatal, en este caso, donde dependen los centros de maestros, están operando en cada una de las regiones del estado.